Evento, presentación de videojuegos de PlayStation 5, damas y caballeros. Let's go. Disfrutemos de esta vaina, de esta wea. Vale, tengo ilusión, weis, mucha. What? Rockstar. GTA 5. ¿Qué pasa con GTA V? Estoy muy perdido, o sea, no sé qué tiene que ver ahora mismo GTA V, chaval. Juego de la generación pasada, bros. No. No, tío. Dime que... Espérate, pero, a ver, ¿es un remaster? ¿Qué hace? Dime que eso no es un remaster, o sea, dime que si tú tienes el GTA V en PlayStation 4, es una actualización automática. Vale. ¿En serio, tío? Trade our belief that PlayStation 5 marks the biggest generational transition our industry has yet seen. Wow, el salto generacional más grande de todos. A ver qué es esto. A hero is just someone who doesn't give up. Oh my god. Spider-Man, chaval. Okay. Se ve muy fresco, ¿eh? Se ve muy fresco. ¡Wow! O sea, un nuevo juego de Spider-Man. Increíble. Miles Morales. Estas navidades. Ok. Pero sí, a ver, no, se ve muy bien. Solo que es muy difícil de juzgarlo, tío, con la resolución del directo y todo. Nice. Bien. Muy bien. Yo prefiero esto a un tráiler con fuegos artificiales. Esto es bueno. O sea, gameplay. Gameplay que se vea. Oh, shit. Wow. Ey, se ve muy guay esto, ¿eh? Wow. Vale. Aquí estamos viendo el potencial de la SSD. O sea, estáis viendo los cambios de escenarios bruscos, tío. Wow, ok. Ey, aquí estamos viendo los... O sea, fíjate cómo se cargan los escenarios de rápido. O sea, si este gameplay es real, que tiene pinta de serlo. Wow. Rift Apart. Parece que va sobre eso, ¿no? Ok, mola. ¿Qué es esta vaina? Wow. Wow. Project Azia. Wow, ok. No, se ve muy fresco. Mira los pelos del gato. ¡Ah! ¡Me apetece chucharlo! Se llama Stray. Stray. Wow, ok. Interesante. Different. Wow, me parece súper interesante. Como que... This world is becoming part of me. ¿Aterrizas en un planeta random y descubres movidas o algo? ¡Hala, qué guapo pinta esto, ¿no? Returnal. Ok. Ah, vale, Little Big Planet. Ok. Sackboy, A Big Adventure. Oh, no, es Sackboy, tal cual. Bro, ok. ¿Y este momento? ¿Qué es esto? Oh, rollo de Extraction Derby. Rollo Twisted Metal. A mí este tipo de juegos me flipan. Guay, hay como diferentes habilidades y vainas. Guay, puedes partir el coche en dos. Maravilloso. Distraction All Stars. Wow, me ha vendido el juego, tío. ¡La flecha ancestral! Ya dirán muchos, ¡oh, el timo! No, el diseño en sí de personajes y de todo me flipa, o sea... tienes como un ejército de mini Furbis, tío. ¡Hala! ¿Soy yo? ¿O es una especie de Pikmin rollo aventura? ¡Oh, esto tiene buena pinta, eh! ¡Wow! ¡Kena!
Bridge of Spirits. Wow, me ha gustado mucho. Oh, Ghostwire Tokyo. Esto es un juego que habían anunciado de hace tiempo. Tokyo. Wow, tiene pinta de ser súper turbio este juego. Oh. Sí, este tiene muy buena pinta. Matas como Slendermans, tío. Wow, tiene muy buena pinta. Es como acción, fantasía y rayada mental. Ghostwire Tokyo, wow. Muy interesante, tío. 2021, ok. Esto tiene pinta de ser el Godfall. El que lo han anunciado en el... en el Game Awards. Mola. Pero a mí los juegos estilo loot, en plan rollo Anthem y tal, no sé. Pues eso, una especie de looter shooter, ¿no? Por así decirlo. Y sale de lanzamiento también, me imagino. Alrighty, interesante. ¿Esto tiene pinta de ser muy rollo Rime? Ah, o sea, visualmente es muy rollo Rime. Solar Ash. ¿Ceniza solar? Ok, I mean... interesante. All your hard work. All your sacrifice. Hitman 3, bro. Muy buena noticia, bro. A ver, un gameplay. Tío, está mostrando muchos gameplays. Yo creo que está siendo una presentación muy sólida. Bueno, si llamáis eso gameplay. God damn it, ¿qué clase de gameplay es eso? Oddworld Inhabitants. ¡Oh! ¡Oddworld! ¡Me encanta Oddworld! Se viene juegazo. ¡Ah! ¡Es Oddworld! ¡De toda la vida, tío! ¡Me encanta! ¡Qué maravilla! ¡Qué puta maravilla! ¡Maravilloso! Dios, o sea, me encantan los Oddworlds porque son juegos con una dificultad ahí moderada, bastante curiosa, y es gracioso a la vez. Me encanta, tío. Mucho juego de plataformas. Astro's Playroom, ok. Neostream Presents. Monster Hunter versión poligonal. ¿Tiene pinta de ser como rollo aventura, supervivencia? Muy abstractos, o sea, están como muchos juegos abstractos, ¿no? Por lo que veo. Little Devil Inside. Un juego abstracto de aventuras. Está bien. Tiene acción. A ver, exploración parece ser. ¡Guau! El sudor, chaval. Fucking goddamn, eso se veía guapo, ¿eh? Demon's Souls. ¿O qué? Wow, Demon's Souls, chaval. Un remake de Demon's Souls. De Bethesda. Se ve interesante. Si hay algo guay de Bethesda, es que ellos promocionan juegos single player bastante. Y eso está muy guay. Deathloop. ¿Qué es esto, tío? No sé, no tiene pinta de ser Resident Evil, ¿no? No sé, tío, estoy rayadísimo. Pero a la vez tiene movidas paranormales y... Resident Evil, no. ¡Resident Evil Village! ¡Es cierto, existe! ¡Era real, el rumor era real! ¡Vamos! ¡Chaval! Bien. Me alegro mucho de Resident Evil 8, tío. Me alegro muchísimo. Chapó. Maravilloso. Incredible. Aquí yo estoy viendo movidas muy frescas, o sea, bro. ¡Wow! ¡Qué movidas! ¡Como un gato robot! ¡Guau! Esto es una salvajada, chaval. Me está molando lo que estoy viendo aquí, tío. Pragmata. Mira, a mí juegos rollo medio postapocalípticos, medio futurísticos. ¡Buah! 2022, a tomar por culo, chaval.
Pero juegos de esta temática me ponen muy palote, me encantan. ¡Horizon! ¡Let's go! ¡Let's go! Ya cuando dijeron los antiguos, The Old Ones, ya me quedé rayado en plan, no, este tiene que ser Horizon. ¡Oh! Mecánicas subacuáticas, tío, de explorar el mar y el océano y todo, tío. Chaval. Horizon 2 Forbidden West. El oeste prohibido. Joder, mamuts mecánicos, loco. ¡Yes! ¡Wow! ¡Wow! ¡What the fuck! Parece un Alienware. Ok. Wow. Buah, es un diseño muy loco. Y es blanca como me lo esperaba. Blanca y azul. Y negra. ¡Dos modelos! ¡El rumor era real! ¡Dos modelos! ¡Versión digital! ¡Oh! Alright. Ok, ya está el chat en plan RIP Xbox. Nos falta fecha de lanzamiento, precio y algunos detallitos más. Pero joder, me ha gustado. Muy contento. Fucking god, me ha gustado. Lo único no me ha gustado, tío, y me ha decepcionado muchísimo. Y creo que también lo que le ha restado puntos a esta conferencia fue empezar con GTA V con una especie de remaster.